Hay una teoría que dice que dado que el universo y el tiempo son infinitos, todo acaba ocurriendo. Eso significa que todo acontecimiento es inevitable, incluso los imposibles. Es una explicación tan válida como cualquier otra. Muchas historias empiezan en bares, de modo que empezaremos esta en uno. No porque yo estuviera allí, que no lo estaba, sino porque es una introducción estupenda para un hombre muy especial. En las leyendas de toda cultura importante, normalmente aparece algún personaje cuyo propósito es conceder deseos, excepto en América. Los árabes tienen genios, los irlandeses duendes, los chinos dragones y monos, los europeos hadas y espíritus del bosque. ¿A quién tenemos nosotros? ¿A Santa Claus? Él solo trae regalos, no concede deseos. A Satán, él concede deseos. Satán es anterior a la cultura americana y no concede deseos, hace pactos. Vale, me rindo. ¿A quién tenemos aquí? A nadie. Esa es mi tesis. Nuestra cultura es la única que no tiene mitología y teniendo en cuenta eso... pero te equivocas, amigo. ¿Cómo dice? Hay un hombre en América que concede deseos. Pero solo uno por cabeza. ¿Y quién es ese hombre? USD Grant. Ese es su nombre habitual, tiene más. Y es un hijo de puta muy esquivo. Sería más fácil encontrar un genio. ¿Y cómo explica que no hayamos oído nunca hablar de él? No habéis oído hablar de Grant porque América es un país mucho más joven que Irlanda o Arabia. No hay muchos que hayan tenido la ocasión de conocerle. Déjeme adivinarlo. Usted sí. Le conocí en la Interestatal 60. Por casualidad, es su estilo. A él no le encuentran, él le encuentra a la gente. Aparece por sorpresa y nadie sabe quién es ni lo que hace hasta que lo hace. En general, les toma el pelo, les gasta bromas porque ese es su estilo, pero a veces, si le caes bien, juega limpio. Según cuenta una historia, su padre era un duende que vino hasta aquí con los irlandeses y los enanos son unos ligones empedernidos. Ese duende dejó embarazada a una india Cheyenne. Ay, como no. Los Cheyenne les quitaron sus tierras, nos quedamos con un mestizo nómada e inmortal con poderes mágicos. ¿Ha dicho la Interestatal 60? Uh-huh. ¿Y qué aspecto tiene el tal Gran? Pajarita roja. Y fuma en pipa en la que lleva tallado un mono. Quizás sea mejor escribir tu tesis sin mencionarle. Seguramente preferirá que la gente lo sepa de su existencia. Entendido. Buenas noches. Oye, Quincy, mira esto. No existe la Interestatal 60. Está la 65, la 64, la 66 y la 69. No hay 60. Supongo que hoy es la noche de todo el mundo está chalao. ¿Un tipo con pajarita roja y una pipa mono que concede deseos? Ya. No, maldita sea. Oye, necesito presentar la oferta antes de las 12. Sí, es crucial. Tú... Vale, llama a Wes. ¡Joder! Oh. Se le ha roto la mandíbula. Lo siento, señor. No, no lo he visto. ¿Se ha hecho daño? Vamos. ¿Se encuentra bien? ¡Jolín! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Mi bicicleta! Oiga, lo siento, se la apagaré. Oh, me cago en la leche. ¡Maldita sea! ¡Mire mi traje! ¡Oh, joder! ¡Oh, coño! Tengo una reunión de ventas a las 11. ¡Esto es un jodido desastre! ¡Mi móvil es mi puta vida! ¡Joder! Oh, dicen que todo ocurre por alguna razón. En mi caso, supongo que necesitaba una bicicleta nueva. Yo, en cambio, no necesitaba esta mierda en mi vida. ¡Hoy no! ¡Con la de jodidos días que hay! ¡Me cago en la leche! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! Si tuviera un deseo, ¿desearía que esto no hubiera ocurrido? ¡Por supuesto, joder! Concedido, señor Baker. ¿Cómo sabe mi nombre? Oye, necesito presentar la oferta antes de las 12. Sí, es crucial. Tú... Vale,
Llama a Wes y que envíe un fax de la página de portada al despacho. Envíalo antes de... ¿Qué? Habla más alto, no te oigo. ¡He dicho! Hay personas que no saben elegir los deseos. Ah. Esta historia empezó un martes, el 18 de septiembre, día de mi cumpleaños. De mi 22º cumpleaños, para ser exacto. Ah, soy Neil Oliver, y esta leonera es mi apartamento en San Luis, Missouri, donde en este preciso instante me encontraba en decisioncrucial.com. ¿Debería ponerme corbata para el almuerzo? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, cariño. Sé sincero. ¿No te fastidia que te deje plantado? No, no, no. No vas a cargarte tu examen de psicología por un estúpido concierto. No. Tendrás que esperar al almuerzo. Son las reglas de tu familia. Pero abre esto. He interceptado tu correo. Es el control de la realidad. Denegada la beca de Bellas Artes. ¿Pero si no la has abierto? Reconozco un rechazo por el peso. Oh, eres del sexo equivocado, del color equivocado, y tu familia tiene demasiado dinero, lo siento. Sobre todo, no le digas nada a mi padre, por favor. Qué rarito eres. ¿Por qué? Pues porque deberías cortar el pomelo en dos y comértelo con cuchara, no pelarlo y comértelo como una naranja. Ah, mira, es ella. Otra vez. ¿Debería ponerme celosa? Si fuera real, tal vez sí. Anoche volví a soñar con ella. Estaba encarcelada. Debe de significar algo. Te diré qué significa. Seguro que la has visto en alguna parte alguna vez y se te grabó en el subconsciente. Su imagen volvió a ti en un sueño y la retrataste, con lo que su presencia se ha hecho más fuerte. Sueñas y dibujas, dibujas y sueñas. Ahora es un círculo vicioso, así que... deja de dibujarla y desaparecerá. Oye, gracias, Carl Jung. La verdad es que disfruto dibujándola. Pero... ¿valgo para esto, Sally? Hoy finaliza el plazo para el concurso, Conrad. ¿Crees que debería presentar un cuadro? No me lo preguntes, Neil. Yo no quiero juzgarte. Pero lo que sí sé es que solo porque disfrutes haciendo algo, no necesariamente debes convertirlo en tu carrera. Como ya he dicho, todo empezó el día que cumplí 22 años. Específicamente aquí, en el tradicional almuerzo de mi cumpleaños. Como siempre, mi padre había elegido el restaurante. Asistían los sospechosos habituales. Sally, que hasta les gustaba a mis padres tal vez incluso más que a mí. Mi padre, Daniel, abogado. Mi madre, Marlene, esposa del abogado. Y mi hermana y mejor amiga, Nancy, traída al mundo por la gracia de Dios para impedir que me vuelva loco. Vale, vale. Ahora dinos qué deseo has formulado. Por favor, dime que estaba relacionado con nosotros. Creo que ha deseado volver a practicar la caída libre. Espero que no sea verdad. No, no, Neil, di que no. Bueno, así os lo digo, no se cumplirá. Eso solo es un cuento chino. Siempre se deberían contar los deseos. Es una cuestión de karma. Hay que sacarlos hacia afuera y quizá entonces se cumplan. Nunca había oído eso. Oh, es cierto, créame. Lo sé. Le cortaré la tarta. Bueno, pues ahora tendrás que contarlo. Sí, anda, dínoslo, Neil. De acuerdo. He deseado encontrar una respuesta. Una respuesta, vale. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a mi vida. Aquí la tienes. Feliz cumpleaños, hijo. Tu aceptación para el fondo de becas de derecho de Bradford.
Preséntate a la entrevista el próximo 15 de octubre y te aceptarán. Está todo arreglado por mí. Y ya sabes, todo lo que yo digo va al banco. Papá, te dije que aún no estaba seguro. Ah, pues yo lo estoy por los dos. La última vela que apagó. Llévesela. Si quiere que se cumpla su deseo. Gracias. ¡Oh, preciosa! Oh. Mi color favorito. Muchas gracias. Pinceles de sable. Nancy, eres la mejor. Gracias. De nada. Lo mejor para lo último. Feliz cumpleaños, hijo. ¡Ah, que es fantástico! ¡Rojo fuego! ¿No te imaginas lo difícil que ha sido encontrar un descapotable rojo en esta ciudad? Con motor de inyección, 160 caballos, móvil para coche... Y hasta te he puesto las placas personalizadas. A tu edad yo habría matado por tener un coche así. No sé, creí que ya era hora de que cambiaras de imagen. ¿Y qué mejor forma de empezar? Verás, el motor tiene 2,5 litros de cilindrada, con doble árbol de levas y propulsor de 6... Como siempre era lo que él quería, lo que a él le molaba. El rojo era su color, y las placas eran una abreviatura de su expresión favorita. Claramente esperaba que yo me convirtiera en él. Bueno, ¿no es el mejor regalo que podrían hacerte? ¡Es alucinante! ¡Anda, Neil, llévame a dar una vuelta! ¡Bien, hijo! ¡Neil! ¡Ah, Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Que alguien llame al 911! ¡Neil! ¡Neil, ¿te encuentras bien? ¡Háblame, hijo! ¡Neil! San Luis. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Solo me duele cuando pienso. Pero quieren que me quede para hacerme unas pruebas por la mañana y asegurarse de que mi percepción no esté deformada. Oh, eres una diosa, Nancy. Lo sé. Dime, ¿cuál es tu percepción de un padre que te compra a ti el regalo que quiere para sí mismo? Parecida a la de los desechos tóxicos. Tu percepción está perfecta. Menudo numerito has montado para contestarle sobre lo del coche. Bueno. Mamá y él vendrán ahora. ¿Qué le dirás? Mentiras. La verdad, solo le molestaría. Puede que eso no sea tan malo. No, no, porque me soltará el sermón sobre lo mucho que le he decepcionado. Le seguiré la corriente. Puede que me lo roben. Primero, un precalentamiento visual. Yo le mostraré una carta y usted dirá de qué palo es. Iré cada vez más deprisa y veremos si sigue el ritmo. Vale. Diamante. Trébol. Pica. Corazón. Diamante. Pica. Diamante. Corazón. Trébol. Pica. Corazón. Diamante. Trébol. Corazón. Pica. Diamante. Trébol. Pica. Corazón. Trébol. Pica. Corazón. ¿He aprobado? No. Pero pocos lo hacen. ¿Corazones negros, picas rojas? Vamos, es hacer trampas. Ah, la experiencia le ha condicionado para creer que todos los corazones son rojos y las picas negras. Dado que sus formas se parecen, le resulta más fácil a su mente interpretarlas según su experiencia que estar abierta a la idea de que podrían ser diferentes. Siempre vemos lo que esperamos ver, no necesariamente lo que realmente está ahí. Los niños que nunca han jugado a las cartas siempre pasan este test. Uno se pregunta cuántas otras cosas tendrá delante. Imágenes, sonidos, olores, que no puede experimentar porque está condicionado para no hacerlo. La buena noticia es que si repetimos la prueba, la aprobará. En cuanto tome conciencia de que pueden haber corazones negros y picas rojas, podrá percibirlos.
La instalación eléctrica de su cerebro es como la red de autopistas. Resulta fácil ir de un lugar determinado a otro. En cambio, las localidades ubicadas entre ambos, las que se salen de la autopista, aunque estén ahí, la mayoría pasa a toda velocidad sin verlas. Vale, ese es un buen truco, pero no hay juegos de cartas con picas rojas y corazones negros. ¿Cómo lo sabe? Señor Oliver, soy el doctor Craig. ¿Listo para hacer unas pruebas? Sí, sí. Vaya, menudo precalentamiento con Ray. ¿Quién? Ray, ya sabe, el hombre que acaba de salir, el de las cartas trucadas. No hay nadie entre el personal llamado Ray. Pero si acaba de irse, él no es el tipo loco con las cartas. Llevaba una bata verde clara. Nuestro personal la lleva azul, no verde. Probaremos su percepción de los colores. ¿Ah? Se le ha caído el 7 de corazones. Adelante, hijo. Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Sí, papá. Es... mola mucho. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Pues... no estoy muy seguro de querer ir a Bradford, papá. Es que... me parece demasiado fácil, ¿entiendes? He trabajado mucho durante años para que te resultara fácil. ¿Quieres trabajar en ese almacén toda tu vida? Papá, eso es para no tener que pedirte dinero. Hijo, te daré un poco de filosofía de Daniel Oliver y puedes llevarla al banco. Cuando haya alguien que te ofrezca una ventaja, aprovéchala. Ese programa es una ventaja. Te dará acceso a cualquier facultad de derecho. América necesita otro abogado. Otro buen abogado. Créeme, esos nunca sobran. ¿Pagaste 30.000 por eso? 32.200. Superé la oferta de dos coleccionistas. ¿Es mucho dinero para un retal? Eso demuestra lo que sabes. Es un original de Franklin Samuels, un artista de renombre. Si algún día vendes algo, la palabra clave es sí. Entonces puede. Puede que tu opinión cuente. Oye, papá, es que no estoy seguro. Querría tomarme algún tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Pues para aclararme las ideas, intentar averiguar qué quiero hacer. ¿Y malgastarlo con tu arte? Es un pasatiempo, hijo. ¿Quieres dejarlo? He conseguido que te admitan en Bradford porque Pratt está en la junta y el próximo año no lo estará. Si no lo aprovechas ahora, no habrá una segunda oportunidad. ¿Por qué no te apuntas al programa? Y si al final decides que estudiar derecho no es lo tuyo, lo aceptaré. Pero al menos serás un becario de Bradford y eso es algo que siempre puedes llevar al banco. Y entonces podrás, no sé, decidir qué hacer. ¿Con qué vas a ir a Bradford, eh? No estaba seguro. Y no lo estoy. Pero sería una estupidez no intentarlo. ¿No puedes defraudar al viejo? ¿Te ha comprado con el coche? Está optimizando sus opciones, Frank. Demuestra mucha madurez. Deberíamos apoyarle, no criticarle por ello. Busca lo positivo en tu semejante. La cálida brisa de un romance sopla a tu alrededor. Si tienes buena salud, pronto te llegará la prosperidad. 15 de octubre, ¿estás seguro? Es el día de mi entrevista en Bradford. Déjame verlo. Vale, me has pillado. Está en blanco. ¿Qué diablos? No sé, yo nunca me subiría a esa nave, jamás. ¿Y dejarlo todo atrás sin saber a dónde vas? No puedo creer que tú lo harías, Neil. ¿Tú dejarías a tus amigos y a tu familia? ¿Para qué? Tierra llamando a Neil. ¿Qué te pasa? Salí en mi galleta de la fortuna. ¿Seguro que no ponía 15 de octubre? Por supuesto que no. En el restaurante, cuando te la enseñé, ¿no ponía eso? ¿Por qué te lo tomas tan a pecho? Porque me come el coco, por eso. Solo estabas proyectando tu ansiedad por tu decisión y es normal. No pasa nada. Todo irá muy bien porque a ti todo te va muy bien. Ten. Ahora echa una calada potente y relájate. Sally, escúchame. ¿Qué probabilidades hay de que entre todas las galletas de esa cocina precisamente esa acabara en un plato de nuestra mesa y fuera yo quien la eligiera? Estaba en blanco. Neil, la fortuna estaba en blanco. Solo proyectabas. ¿Qué proyectaba? Vale. Esa era una forma suave de decir que tenía visiones. Muy bonito.
Trabajaba de noche en un almacén de alimentos, cargando pedidos que se repartían por la mañana. Me gustaba por tres razones. Yo solo conseguía el empleo, ganaba como para no tener que pedirle dinero a mi padre, y a él le fastidiaba que su hijo tuviera un empleo tan tirado. Nos dejas para convertirte en un importante abogado con un flamante coche nuevo. Pues... Chache Perole. Oye, Kirby, déjale tranquilo. Recuerda que da igual lo importante que creas ser, siempre será más de lo mismo. ¿Seguirás en un instituto? ¿Un instituto? ¡Claro que sí! Todo es un instituto, solo le cambian el nombre. Fíjate en este lugar. En vez de un director, tenemos un jefe. En vez de profes, capataces. En vez de deberes, nos dan órdenes de trabajo. Y si jodes las órdenes de trabajo, te despiden en lugar de expulsarte. Ah, sí. Los nombres cambian, pero sigue siendo la misma mierda. Un instituto. Vaya. Mercancía dañada. La tienda no podrá venderla. Les ayudaré a deshacerse de ella. Tiene razón, Otis. ¿Sigue siendo todo más de lo mismo? Sí, si es que lo miras así. Mira, fíjate en mí. Vengo aquí y veo a las mismas personas. Reparto en las mismas tiendas. Y allí siempre veo a los mismos, como en los mismos lugares. Y allí veo a los mismos. Pero en realidad no. No sé. Me gusta ver a esas personas. Bueno, a la mayoría de ellas. Si quiero cambiar, puedo hacerlo. Cambiar de ruta, cambiar de restaurante. Repartir en otro estado. Entiéndeme, yo no fui al instituto. Mírales. Por la mañana se levantarán e irán a comprar. Y la pasta estará en el cajón donde siempre está. Y ni uno se preguntará cómo ha llegado hasta ahí. Joder. Es ella. Debí verla en una valla publicitaria y se coló en mis sueños, vaya. ¿Sueñas con ella? Sí. Sí, sí. Menuda tontería, ¿eh? Puede que signifique algo. ¿Cómo qué? Como un flechazo. Ya sabes, amor a primera vista. Venga, eso solo ocurre en los cuentos de hadas. Pues así conocí a mi mujer. La vi entre la gente en los fuegos artificiales del 4 de julio. No podía dejar de mirarla. Había fuegos artificiales, pero la miraba ella. Y entonces lo supe. Bueno, todas mis novias han sido siempre una reacción a la anterior. No sé, Janet opinaba tanto sobre mi arte que me volvía loco. Así que encontré a Sally, que normalmente se niega a juzgarlo mientras intenta psicoanalizarme. Ella tampoco es la que busco. Tal vez deberías ir a buscarla. ¿Una chica así? Es modelo. Seguramente tendrá chicos a montones, con importantes carteras. Ya, y supongo que te parece infantil perseguir un sueño. Carteles Green. Hola, verá, suba ya a la de la esquina de Delmar y Vickers, la que está a un lado de la casa. Sí, ¿a qué agencia pertenece? No, junto a la valla de Casino Queen, la de la chica al teléfono, la de Existe otra elección. ¿En blanco? No puede estar en blanco, acabo de verla. ¡No, acabo de verla! Oye, ¿qué pone en la valla de la derecha? ¿Estás loco? Está en blanco, tío. Hay otra elección. Llama al 555-1300. Neil Oliver, su cita está programada para mañana, día 25 de septiembre, a las 10 horas en el 555 de la calle Oliver, suite 1300. No habrá reprogramación. Neil Oliver, ¿quién es usted? Su cita está programada para mañana, ¿oiga?, día 25 de septiembre, a las, ¿oiga?, 10 horas en el 555 de la calle Oliver, suite 1300. No habrá reprogramación. Marca 10 más 3 para la mejor oferta de larga distancia.
señor Oliver. No estaba seguro de que se presentara. No todo el mundo lo hace. ¿Ray? Tengo un trabajito para ti, si lo quieres. Cruzar el país para entregar un paquete. Vale, pero ¿qué diablos ocurre, Ray? ¿Por qué veo cosas en carteles, en galletas de la fortuna? Son mensajes raros. Corazones negros y picas rojas. Ya te dije que ahora los verías. ¿Pero qué es todo esto? Se trata de ti, Neil. Se trata todo de ti. Aquí tienes el encargo. Ha escrito mal Denver. No me digas. Vale, ¿y por qué yo? ¿Por qué no un mensajero? A ver, ¿qué hay aquí dentro? No sabría decirte. ¿Por qué no lo sabe o porque lo sabe y no quiere que yo lo sepa? En ambos casos, el resultado es el mismo. ¿Y cuánto me va a pagar? No sabría decirte. Pues ¿dónde está la trampa? O tampoco sabría decírmelo. Siempre queriendo respuestas, ¿verdad? Considéralo una forma interesante de estrenar el nuevo siglo. O, sencillamente, de estrenar tu nuevo coche antes de tu entrevista en Bradford. ¿Cómo sabe eso? Ábrelo. ¿Cómo sabe eso? Pregunta Neil a las 10:06. Siéntate. El trato es el siguiente. Si sales de aquí con ese paquete, aceptas entregarlo. No lo perderás, ni lo abrirás, ni intentarás averiguar qué hay dentro de él. Se te compensará cuando llegues. Irás por la Interestatal 60. La fecha de entrega será el 2 de octubre. Así que tendrás tiempo para visitar pueblos, conocer personas, ver lo que hay que ver, coleccionar historias de viajeros, experiencias de autopista y episodios de carretera. Es demasiado surrealista. Verá usted, este despacho, la 13ª planta de un edificio que no tiene planta 13. No, en cualquier momento sonará mi despertador. ¡A levantarse! Estás despierto, Neil. Puede que estés despierto por primera vez en tu vida. Contrato. Acepto el trabajo. Firma. Es nuestro contrato estándar. Y te pediré que lo selles con una gota de tu sangre. ¿Sangre? Pues claro, soy el mismísimo diablo. Es una broma. Según la tradición, cuando un hombre se compromete a algo, está dispuesto a firmarlo con sangre. De acuerdo. Ah, una cosa más. Un asesino anda suelto, así que ándate con cuidado. ¿Ahora me lo dice? ¿Cuando ya he firmado? El viaje por la vida incluye la posibilidad de la muerte. ¿Y ese hombre qué aspecto tiene? ¿Quién ha dicho que sea un hombre? ¿Es una mujer? ¿No será la tal Robin Fields? Ya sé. No sabría decirme. No he deletreado mal el nombre de esa ciudad. La encontrarás. Ve en dirección oeste por la Interestatal 60. Oiga, no insista, ya se lo he dicho. No hay Interestatal 60. Hay una comarcal, pero no hay Interestatal 60. Oiga, tiene que haberla. Mírelo usted, ahí está la 70. La siguiente ruta principal hacia el sur es la 40. Y si de verdad hubiera una Interestatal 60, debería encontrarse entre la 70 y la 40. Pero como puede ver, no está ahí. Sencillamente no existe. ¿Cómo encontrar una autovía que no existe? Decidí buscarla donde debía estar si existiera. Ray dijo que no se encuentran los lugares ocultos siguiendo las rutas conocidas. Así que me salté la 50 y fui hacia el sur por la 61, la de la canción de Bob Dylan. Y ahí estaba ella otra vez, diciéndome que había elegido bien. Me había convertido en un creyente de señales. Este paquete es para ti, ¿verdad? Tú eres Robin Fields. Ahora todo tiene sentido. Genial, súper genial. Súper, súper genial. Thank you.
de mi almuerzo de cumpleaños. USD Grant. Neil Oliver. Qué extraña coincidencia volver a verle aquí. Solo si crees en las coincidencias. Prefiero la inevitabilidad. Todo es inevitable. Si no lo fuera, ocurriría. Claro. Oh, olvidé darte tu regalo de cumpleaños. ¿Recuerdas tu deseo? Ah, una respuesta. Sí. Es estupendo. Y verás que lo es más. Anda, adelante, pruébala. Te responderás sí o no. Bola 8. ¿Existe la Interestatal 60? Para ti sí, Neil. Tuerce a la derecha en la señal de stop. ¿Ves cómo es más estupenda? ¿Quién es usted? USD son las siglas de un solo deseo. Y a eso me dedico. Concedo deseos. Uno por cliente. El tuyo era más interesante que el de la mayoría, con un final abierto. O sea, pensamiento en lugar de codicia. Y así son generalmente. Dame, 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 dame esto, dame lo otro. Suele ser dinero o sexo o una vida fácil. Y lo que entrego depende de mi estado de ánimo. Bola 8, ¿este hombre me toma el pelo? Eso debes decidirlo tú. Vamos. Busquemos esa carretera. Una joven pareja deseaba casarse y vivir felices eternamente. Así que volé su coche cuando salían de luna de miel. Un tipo quería que sus relaciones sexuales fueran perfectas con mujeres preciosas de su elección. Pues cada día le entregan una revista porno y una caja de pañuelos. Cuando llegues al stop, tuerce a la derecha. Ahí delante está la señal. Me cago en la leche. La he encontrado. Era inevitable. Creía que las interestatales eran iguales a las autovías. Cuando una autovía no existe oficialmente, las reglas no son aplicables. Vale, ¿y cómo podemos ir por una autovía que no aparece en ningún mapa dirigiéndonos a ciudades que quizá no existen? Hay teléfonos que no aparecen en la guía. ¿Por qué no puede haber carreteras o ciudades que no figuran en los mapas? No, no me lo trago. Tiene que haber una explicación mejor. Una explicación mejor. De acuerdo. ¿Qué te parece una dimensión paralela? O que estás soñando, o que está relacionado con tu deseo, o que estás en coma por el golpe del cubo, o que tal vez, solo tal vez, estás muerto. ¿Y? ¿Pero qué más quieres? Acabo de darte no una, sino seis explicaciones razonables. Si quieres una respuesta, elige una. No cambiará nada. Tú aceptaste un trabajo y ahora tienes que cumplirlo. Ya, pero si fuera realmente así, todo cambiaría, porque si estoy muerto, si yo ahora estoy muerto, podría conducir en dirección contraria sin miedo, ¿verdad? Pues adelante, inténtalo. Mientras esperamos a que se nos eche encima el camino articulado dentro de 45 segundos, piensa en esto. Bien, si estás muerto, esto es el más allá. Y has hecho un pacto de sangre con un tipo que lo sabía todo acerca de ti, incluido lo que ibas a decir. Dime, ¿quién crees que podría ser ese tipo? ¿Y crees que es una buena idea cabrearle? Puede que tenga razón. Puede que sí. Oh, me encanta esta autovía.
Yo también me considero un artista. Veo la vida como una apreciación del arte. Hay artistas que no soportan ver sus obras acabadas. A mí, en cambio, me encanta admirarlas. Y una de mis obras preferidas va a entrar por esa puerta en un momento. ¡Ya! Sí, ¿qué quiere tomar? 15 hamburguesas dobles con queso. 15 hamburguesas dobles con queso para llevar. Oh, no, me las comeré aquí. ¡Retén el pedido! ¿Va a comerse 15 hamburguesas dobles con queso usted solo? Sí. ¿Por qué? ¿Son muy grandes? ¿Cree que 15 son demasiadas? Más que demasiadas. Está bien, que sean 12. Una docena. Oiga, ¿está borracho o qué, señor? Pues no lo sé. ¿Puede uno emborracharse con 6 cervezas? Amigo, apuesto 100 a que no puede comerse 6 hamburguesas dobles, mucho menos 12. Insinúa que las hamburguesas son realmente grandes, ¿m? Apuesto 100 a que no se come 6 dobles con queso. Pues tengo mucha hambre. Puede que tenga razón, 12 son demasiadas. Le diré qué haré. Póngame 2 hamburguesas dobles con queso, 3 raciones de pollo frito, un sándwich de tocino con ensalada, 2 de jamón y queso, 1 de pechuga de pollo, 1 doble de pavo y 2 platos de chile con cebolla. Y un pedazo de cada una de esas tartas. ¿Un pedazo de cada una de esas tartas? ¿Algo más? 3 de aros de cebolla. Es un almuerzo mucho más sensato que 12 hamburguesas dobles. Sin pepinillos. Vale, sin pepinillos. ¿100 pavos? Si se acaba toda esa comida en una hora, sin moverse de la barra. Y sin vomitar la comida. Verá, no soy un hombre al que le guste apostar. ¿Qué? ¿Apostamos 2-1? No, no. Que sean 3-1. 300 de los míos contra 100 de los suyos. Bueno, ¿por qué no? Solo es dinero. Muy bien. Hal, guarda tú el dinero. Claro. Yo también me apunto. Bola 8. ¿Conseguirá comérselo todo? Apuesta lo que quieras. ¿Puedo apostar algo yo también? Pregúntele. No, me gustaría jugármela. Está más loco que él. Mi dinero también vale, ¿no? Haga lo que quiera. Señor, ¿de beber quiere algo? Ahí está todo. Muy bien. Son 1:10. ¿Preparado? ¿Listo? Espere. Ketchup, por favor. Gracias. Oiga, dígame el truco. ¿El truco? ¿Dónde está la comida? No puede estar toda en su estómago. La verdad es que no lo sé. Siempre me ha encantado comer más que cualquier otra cosa. En los restaurantes quería pedir todo lo que había en la carta. Pero siempre me sentía frustrado por la escasa capacidad de mi estómago. Hace ya 17 años formulé un deseo. Y aunque parezca increíble, se cumplió. Ahora, digamos que tengo un agujero negro en el estómago. Tengo que comer de este modo 6 o 7 veces al día. Resulta muy caro, así que viajo mucho y me aprovecho de tipos como usted para pagarlo. Fantástico. Disculpe, señor. Dígame una cosa. ¿Disfruta comiendo? No. Ahora es un incordio. Escucha. A nadie le importa que les engañe ese tipo. Ofrece un buen espectáculo. Pero no permito lo que has hecho tú. ¿Y qué he hecho yo? ¿He apostado por el ganador?
Estáis conchavados. Reconozco un tongo enseguida. No, fue una corazonada. Le juro que nunca había visto a ese hombre. Pero tu amigo sí. ¿No es cierto, amigo? No voy a negarlo. Devuelve el dinero que has robado. Vale, he ganado un par de apuestas. Si eso es un crimen, llame a la policía. Yo soy la policía. Ah, vale. Pues, perdone. Es todo mi dinero. Volved a la carretera. Vale, ¿a qué juega, señor Grant? Porque parece que sepa exactamente lo que va a ocurrir justo antes de que ocurra y creo que está tomándome el pelo. Ah, no te lo tomes a pecho. Le tomo el pelo a todo el mundo. A eso me dedico. La verdad es que lo recomiendo como fuente inagotable de diversión. Y en cuanto a saber lo que va a ocurrir, pues en esta carretera, el pasado, el presente, el futuro, los sí, los quizá y los caminos no tomados, confluyen todos y se entremezclan. Lo que ocurre es que yo estoy en la onda, eso es todo. ¿Qué es? ¿Un ángel, un dios o algo parecido? ¿Que elige a quién va a concederle un deseo? No, no, solo juego con la mente de las personas. Soy un comodín en la baraja de la vida. Pero, ¿por qué lo hace? Me gusta. Siempre hay que encontrar algo que te haga disfrutar. Aunque debo admitir que me he planteado cambiar de profesión. Un empleo en una ferretería o tal vez convertirme en prostituto. ¿Es gay? Vuelve a tomarme el pelo, ¿eh? Sí. No, la verdad es que soy virgen. Siempre lo seré. Me corté el pene en un extraño accidente a los 9 años. Sí, claro. ¿Quieres verlo? Sí, enséñemelo. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Y te diré que el mundo es algo muy distinto cuando no te pasas la vida pensando continuamente en el sexo o respondiendo de forma sexual ante todo. Ya. Supongo que debe de serlo. Espera, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber lo que se siente si nunca lo ha tenido? Empiezas a pensar. Hay mucha gente que acepta esa declaración de buena fe. Les parece adecuada, así que la aceptan. Como iba diciendo, jugar con la mente de las personas puede resultar muy divertido. Deberías intentarlo. Por cierto, nos acercamos a un bonito monumento. Hola, guapos. ¿Vais en mi dirección? ¿Si va hacia el oeste? En esa dirección voy. ¿Por qué no te pasas al asiento de atrás? Este guaperas querrá echarme un buen vistazo. Y si voy delante, tendrá mejores vistas. Y si vas detrás, tú las tendrás también. Me llamo Laura. Yo Neil. Ah, y él es el señor Grant. ¿A dónde vas, Laura? ¿Yo? Ah, pues yo voy a buscar el polvo perfecto. Vaya, un destino muy interesante. ¿Has estado allí? No puedo decir que sí. Yo tampoco. Pero de momento el viaje es muy excitante. ¿Y cómo sabrás que ya has llegado? Ugh, ese es el problema. Ya se ha convertido en una obsesión, aunque no necesitas oírlo. No, es... quiero oírlo. La primera vez no fue gran cosa y pensé, ¿ya está? ¿De eso hablan tantas canciones? Vamos, menudo engañabobos. La segunda vez fue un poco mejor. La tercera vez, vaya calentura. La cuarta vez no fue tan bien como la tercera, pero en cuanto lo hice suficientes veces para tener experiencia y comparar datos, me volví loca. Siempre pensaba, ¿y si el mejor estuviera a la vuelta de la esquina? Pensaba, ¿cuánto mejor podría ser el perfecto? Y se convirtió en mi búsqueda. A veces desearía haber entrado en un convento, pero mi obsesión se convierte en tu oportunidad. Dime, Ricola, ¿quieres aprovecharte de una chica que no sabe decir no? ¿Algún chico se ha negado alguna vez? No, a menos que fuera gay. Vale. ¿Qué número me correspondería?
El 2461. Pero tengo un presentimiento fantástico contigo. Seguro que tienes algo muy, muy especial. Creo que voy a pasar, Laura. ¿Qué vas a pasar? Los chicos no pasan. ¡Oh! Estoy limpia, no tengo enfermedades, si es eso lo que te preocupa. Tengo condones de los mejores. Vamos, Neil, atácame. Vamos. Vale, vale. ¡Espera, espera, espera! No lo haré y punto. O sea que no eres lo bastante hombre. ¿Con una mujer de verdad te conviertes en un pichafloja? ¿Temes no estar a la altura, eh? Nunca lo sabrás, ¿vale? Porque si no lo hago, no seré el número 2000 no sé cuántos. Seré el número uno. El tipo al que recordarás durante toda tu vida. No podrás dormir pensando en mí, preguntándote. ¿Sería el que buscaba? La respuesta es sí. Yo soy el polvo perfecto. El que nunca echaste perfecto en todos los sentidos. Vale, basta ya. ¡Ya basta! Es el zen. Es increíble. Es la primera vez que soy perfecto en algo. ¡Pero me has jodido! ¡Me has jodido la mente! ¡Y ha sido espantoso! Yo he disfrutado. ¿Qué me dices tú, señorito? Tú sí eres hombre. ¿Quieres salir en mi cuaderno? Oh, claro que sí. Apúntame en él. Pero a veces tengo un pequeño problema para excitarme. Tú deja. Que eso lo soluciono yo, pequeño. Ahí tienes un museo que te encantará. ¿Museo del fraude artístico? ¿Qué, hay cuadros falsos? Párate en Rembrandt. Visítalo. Descubrirás que te hará reflexionar. Faltan 450 millas para Danvers. Llevo un cuarto de depósito y no tengo dinero. Bueno, cuando Colón zarpó, no sabía si tendría viento. ¡Socorro! ¡Pare! ¡Al volador, pare! Pero, señora, ¿qué hace? Ayúdeme, por favor. Mi hijo se ha ido y se ha llevado mi coche. Creo que está en Banton. Puede llevarme hasta allí. Debo encontrarle. Lo siento, pero no voy en esa dirección. Le pagaré $53. No tengo más, pero lléveme a Banton. Ayúdeme a encontrar a mi hijo. Necesitas dinero y ella aparece. ¿Coincidencia? Bien, señora, la llevaré. Oh, gracias. Y yo me bajo. Esta es la onda de la carretera. Oye. ¿Es importante? Buena suerte, Neil. Espere un momento, ¿volveré a verle? Siempre quieres una respuesta. Pues puede que la encuentres en Banton. Le pagaré el resto cuando encontremos a Philip. Oh, me llamo Susan Ross. Neil Oliver. ¿Cuántos años tiene Philip, Susan? 16. Es mi pequeño. Él es todo cuanto tengo. Ya se había escapado otras veces, pero siempre había vuelto. Dios, estoy muy asustada. ¿Y si no le encuentro? ¿Ha llamado a la policía? Me dijeron que le buscara en Banton. No es que haya sido tan mala madre. Pero es muy difícil cuando estás sola. Ya le encontraremos, Susan. ¿Vale? Le encontraremos. Es ilegal vender, consumir o transportar euforia fuera de la ciudad. Y está penalizado por la ley. Se avisa que crea una fuerte adicción, incluso en pequeñas dosis. El proceso de desintoxicación de euforia puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Se ruega a todos los ciudadanos responsables que eviten la droga a toda costa y que permanezcan en zonas donde no se encuentre euforia. Euforia es gratuita en Banton y se distribuye dentro de la ciudad. ¿Qué clase de ciudad es esta? Es ilegal venderla o consumirla.
Deberíamos hablar con la policía. Sigan, continúen. ¿Un chico de 16 años en una ciudad donde hay drogas legales y una macrofiesta? No creo que le encontremos en la biblioteca. Vale. ¿Su primera vez? ¿Ya están informados de que se distribuye euforia en el interior, que es una sustancia peligrosa que crea adicción y que se les aconseja firmemente no probarla? ¿Y cómo íbamos a no saberlo? Adelante. Señora, es que su hijo es mayor de edad. Si quiere quedarse, no podemos obligarle a irse. Y él quiere quedarse. Todos quieren. ¿Son adictos? Pero solo es un niño, no sabía lo que hacía. Ah, no, no, sí lo sabía. Para eso están los avisos colocados por toda la ciudad. Si esa droga crea tanta adicción, ¿por qué es legal? Hijo, esta ciudad tenía graves problemas con la droga y con lo que va ligado a ella. Lo intentamos todo. Castigos por venderla, por consumirla, una aplicación más dura de la ley, la cárcel, hasta la humillación pública. Pero todo se redujo a una cuestión. Hay personas que quieren colocarse. Y pensamos en una solución radical. La euforia. Una droga sintética, potente, legal, que crea adicción instantánea y que aconsejamos no probar. Pero como he dicho, hay personas que quieren colocarse. Se enganchan con una dosis y les dominamos. El ayuntamiento controla el abastecimiento y le pusimos un precio asequible. Viven en nuestros campamentos y con un par de trabajos, recoger basuras, cortar el césped, limpiar letrinas, tienen su euforia. Y por la noche se van de marcha hasta caerse. Desengancharse resulta tan difícil que la gente ni lo intenta. Es una droga increíble. Es tan poderosa que sublima los impulsos sexuales. ¿Saben cuántas violaciones hemos tenido? Ninguna. ¿Está diciendo que Philip limpiará letrinas durante el resto de su vida? ¿Que no tendrá impulsos sexuales? ¿Que no se casará?
¿Y yo nunca tendré nietos? Resulta irónico, ¿eh? Los americanos lucharon por la libertad. Otros lucharon por la esclavitud. ¿Y qué eligen algunos hacer con su libertad? Ser esclavos. Bueno. Pero son seres humanos, tienen derechos. No sabían lo que perdían a cambio. Hicieron su elección. Pero míreles. ¿Le parecen a usted tristes? Llevan una vida sencilla y feliz, sin decisiones ni responsabilidades. Sin problemas. Tienen lo que querían. ¿Está seguro de que su vida es mejor que la de ellos? Es como si fueran animales. Claro, todos lo somos. Solo que algunos tenemos otras prioridades. No importan las prioridades. En Banton es agradable vivir. No, es una pesadilla. Por favor, quiero recuperar a mi hijo. Haré lo que sea. De acuerdo. Se reduce a tres opciones. Una, se muda aquí a la zona sin euforia, teniendo la oportunidad de verle. Hay hijos que acaban trabajando para sus padres. Es como una perversa venganza. Dos, vuelve a casa e intenta encontrar otro sentido a su vida. O tres, se une a la fiesta. ¿Qué debo hacer? Tú eres listo. Dime qué debo hacer. No lo sé. Supongo que yo en su lugar querría ver a mi hijo. Pero él no quiere verme. Es maravillosa. Me siento tan preciosa. Nunca hubiera imaginado que pudiera ser tan feliz. Oye, ¿y tú qué, hijo? ¿La pruebas? No, gracias. Yo paso. Ives al habla. Tengo una novata en mi despacho y le he dado otra dosis a la que limpia. Envíen a un cuidador del zoo. Recibido. Tiene una habitación para pasar la noche y percibe una paga por descubridor de $300. ¿Por descubridor? Sí, por ella. Ha aumentado nuestro fondo de mano de obra. Eso aquí lo pagamos. ¿Qué te pasa, hijo? Si alguien te ofrece una ventaja, aprovéchala. Acepté la habitación, pero no el dinero. No podía. Y aún así no dormí muy bien. No percibí el resto de los 53 pavos, pero dada la dinámica de la Interestatal 60, no me preocupaba. Sabía que encontraría algo un poco más adelante. Era inevitable. Lo que sí me preocupaba era el que otra cosa fuera inevitable. Bola 8, ¿debería preocuparme ese asesino? Sí. ¿Podría ser más concreta? No. Lo sabía. El inevitable algo un poco más adelante estaba a 20 millas y era todo un personaje. Dígame, ¿cuál es el trato, saludo, señor? Saludo a Marianne de mi parte. Hola, Bob Cody. No conduzco y no me gusta hacer autostop. Cuando lo hago, estoy a merced del conductor, pero cuando pago por el viaje, soy el patrón y yo mando. Así me gusta. ¿Quiere trabajar para mí? Voy a Danvers, no me importaría ganar dinero. Bien, yo voy a Renbourg, le viene de camino. Propongo lo siguiente. Usted paga la gasolina y las dietas. Nada de alcohol mientras le tenga en nómina. Yo elijo las emisoras de radio e inicio todas las conversaciones. Le pagaré $10 la hora y un plus por el kilometraje cuando lleguemos a Renbourg. En todo lo demás, si juega limpio conmigo, jugaré limpio con usted. Bien, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.
¿Quién es mi nuevo empleado? Neil Oliver. Señor Oliver, puede llamarme señor Cody. O señor. Entendido, señor. ¿Él iba a Renburg? El Museo del Fraude Artístico estaba en Renburg. ¿Coincidencia? Supe entonces que tendría que visitar el museo. Era inevitable. El señor Cody tenía gustos especiales en cuestiones auditivas. La elección está clara. El Orion 620. El coche fabricado en América para los americanos. Las pruebas han demostrado... ¡Eso es mentira! El motor del Orion está fabricado en Japón. El Orion 620 es nuestro coche. Señal de asesinato. La película de la que todos hablan de Weber Films. Otra mentira. Nosotros no hablamos de señal de asesinato. No dejarán de temblar, créanme. Somos la oficina de correos de América. Nos importa mucho. Ese es el mayor embuste de todos. A veces, solo se puede escuchar a la voz. I get no kick from champagne. ¿Qué cree que es más caliente? ¿El clima? ¿El agua? ¿La chica? Esa es guapa. Robin Fields. Es preciosa. Señor. ¿La conoce? Aún no. La conoceré en Denver. Qué afortunado. Sí, la verdad es que estoy nervioso porque... No sé, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo empiezas una conversación con la chica de tus sueños sin parecer un atontado? No diga nada. Que empiece ella. Es una buena idea, sí. Me relajaré y escucharé el dulce y suave tono de su voz. ¿Le ha picado fuerte? Sí, señor, así es. Ahí tiene un cartel que dice la verdad, para variar. Sí, parece ser un motel. No, es la frontera. ¿Ha oído hablar de Frederick Turner? No, señor. Pues era un historiador. Hará unos 100 años formuló una teoría sobre las fronteras. Dijo que eran una válvula de seguridad para la civilización. Un lugar al que iba la gente para no enloquecer. Y que siempre que había personas que no encajaban con la situación en que vivían, locos, descontentos y extremistas, hacían las maletas y se iban a la frontera. Así empezó América. Todos los chiflados y alborotadores de Europa... hicieron las maletas y fueron a una frontera que se convirtió en las 13 colonias. Las personas que no encajaban con eso se iban más al oeste. Y por eso todos los locos acabaron en California. Turner murió en 1932, así que... no tuvo ocasión de ver lo que le ocurriría al mundo cuando se nos acabaran las fronteras. Muchos dicen que tenemos las fronteras de la mente. Y se dedican a explorar el maravilloso mundo de las drogas y el alcohol, pero... eso no son fronteras. Solo es otro modo de autoengañarnos. Y hemos creado fronteras falsas con los ordenadores que permiten a las personas, no sé, creer que han escapado. ¿Una frontera con cuota de acceso? ¿Y el espacio? ¿Como la última frontera? Ah, Star Trek no es el espacio, es televisión. Y menuda jodida frontera es... Además, ¿cuántas personas pueden hacer las maletas e irse al espacio? No, la frontera está aquí mismo. En la Interestatal 60. Por eso se puso aquí. Para darles a los que buscaban algo, un lugar diferente a donde ir. ¿Es eso cierto, señor Cody? Si no lo es, debería serlo. ¿Puede darme una ayudita? Trabajaré para comer, ¿eh? Muy bien. Tenga, una manzana, comida. Ahora, lave el parabrisas de ese coche. Es un trabajo. Oiga, amigo, no voy a limpiar el parabrisas por una manzana. Pero disculpe, ahí no pone puede que trabaje para comer, no pone menú limitado, pone trabajaré para comer. Esto es comida y es un trabajo. ¿Cuál es el problema? Oiga, no pienso hacerlo, eso es todo. Seamos sinceros. No quiere trabajar. Quiere una limosna para comprar bebida. Y me parece muy bien. Beber es una gran tradición humana.
Si lo hubiese dicho claramente, le habría comprado una botella de Chivas, pero al mostrar este cartel, ha firmado un contrato laboral que yo le obligaré a cumplir. Bien, aquí tiene la manzana. Usted lave el coche. ¡Que te follen, tío! ¡No quiero tu puta manzana, así que no necesito lavar el jodido coche! ¡Mira lo que yo pienso de tu jodida manzana! Pues ahora que ha cogido mi comida, tendrá que lavar el coche. ¡Lávelo! Señor Cody, no tiene importancia. ¡Sí la tiene! Este capullo está mintiendo por escrito. Yo no tolero que mienta a nadie, y mucho menos por escrito. ¡Usted lave el jodido coche! ¡O cierras la puta boca o te rajo! ¡Eh! Si no se van ahora mismo de aquí, llamaré al sheriff. Yo que usted no lo haría. Verá, tengo cáncer de pulmón. Me quedan 6 meses de vida. Solo que no pienso morir en el hospital. Es dinamita, suficiente para acabar con todo en un radio de 150 metros. No me importa ni 2 pedos con un martini morir ahora o después. Pero si a usted sí, lave el coche. Vale, vale, señor. Ya se lo lavo yo. ¡No! Tiene que hacerlo él. ¡Está loco! ¡Lave el parabrisas! ¡Lávalo! ¡Lave el coche! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo lavaré, de acuerdo! ¡Apague eso! ¡Ya lavaré el coche! Debería llamar al sheriff y que le pegue un tiro en la cabeza. Está loco. Tengo una solución mucho más sencilla. ¡Este maldito! Grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Di lo que piensas, piensa lo que dices. Si todo el mundo siguiera esa regla, habría muchos menos problemas. Aún tenemos un contrato, señor Oliver. Espero sinceramente que no esté pensando en romperlo. ¿Pensándolo? Sí. ¿Hacerlo? No, señor. Ha sido una respuesta muy sincera. Es una bocanada de aire puro. ¿Un cigarrillo? No, gracias, señor. No fumo. Me gustan los cigarrillos. En el paquete dice que provocan cáncer, y es cierto. Di lo que piensas, piensa lo que dices. De no ser por los cigarrillos, no sé qué sería de mí. Yo solía trabajar en publicidad. Me pagaban por mentir. Y un día un niño murió a causa de una de esas mentiras. Eso me dejó frito. Cuando me sentenciaron a muerte por nicotina, decidí aprovechar el tiempo que me quedaba y poner fin a alguna de esas mentiras. Ahora, por primera vez en mi vida, me siento realizado, satisfecho. El cáncer de pulmón tiene sus compensaciones. No sabía si hablaba en serio o si era un farol, si estaba sano o loco de remate. Puede que la dinamita y el detonador fueran falsos, o puede que no. Como diría Grant, muchas respuestas, todas razonables. Pero de lo que estaba seguro es de que me caía bien. Señor Oliver, ha sido uno de los mejores empleados que he tenido. Le doy una propina. Y mi tarjeta. Si quiere volver a trabajar para mí, llame a ese número. Es mi línea directa. Suerte con la chica. Gracias, señor. El Museo del Fraude Artístico estaba a 3 manzanas de allí. La dinámica de la Interestatal 60 volvía a funcionar. Y además me había picado la curiosidad. ¿Usted es el señor Douglas? ¡Ay, gracias a Dios! ¡Cuánto me alegro de verle! Creí que no vendría. La agencia canceló su visita. ¡Oh, perdone, disculpe! Soy la señora James, la dueña. Hola, señora James. En estos momentos están viendo los originales. Ya sé que se siente confuso, pero si hace lo que yo le diga, le daré $100. El difunto señor James estaba orgulloso de los 5 originales de esta sala. Raramente vistos y por su expreso deseo jamás fotografiados. Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, Degas,
Cada una de ellas valorada en millones. Bill Gates y Warren Buffett han intentado comprarlas. Por supuesto, no están a la venta. Ahora, si quieren seguirme por aquí... Ahora, descuelgue los cuadros con mucho cuidado, retírelos de los marcos y luego, más tarde, colóquelos sobre estos caballetes. Tranquilo, hoy será mi sobrino Edward. Ahora usted sígame la corriente y déjese llevar. De acuerdo. Por aquí, por favor. Bienvenidos, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestra galería de reproducciones asequibles. Era el deseo de mi difunto esposo que ninguna de sus 5 maravillosas obras maestras fueran jamás fotografiadas ni reproducidas en un libro o catálogo. Así que ofrecemos estas copias, pintadas por mi querido sobrino Edward, por la modesta cantidad de $350 la pieza. Y si tienen preguntas, por favor, no duden en hacérnoslas a cualquiera de los dos. ¿Cuánto tardó en pintarlas? ¿Cuánto? Uh-huh. Las acabé en una semana. Ya se nota. Algunas de las pinceladas son un poco irregulares. Bueno, hay una relación calidad-precio. Es usted un buen artesano. Incluso diría que muy hábil. Pero le falta el alma de un artista. Es que soy un aficionado. Es vergonzoso. Cézanne se revolvería en su tumba si viera tamaña burla de su obra. Alegrémonos por los dos de que no vaya a verla. Sí, gracias. De nada. Ya lo ha oído de boca de los expertos. No tiene usted talento. Me he sentido muy halagado. El deseo de mi difunto esposo era que sus obras maestras acabaran en manos de gente que las disfrutara, no de coleccionistas de trofeos. De ahí nuestra charada. ¿Sabe usted que en 8 años no he logrado vender un solo cuadro? ¿Por qué no los dona a un museo de arte? Oh, cuando yo muera, se donarán clones de todos ellos. ¿Clones? Oscar era coleccionista de arte, marchante, un genio de la técnica y un bromista. Y lo bastante rico como para satisfacer sus más escandalosos caprichos. Desarrolló una maravillosa técnica con la que podía duplicar una obra casi a nivel molecular. Tomaba prestada una gran obra maestra de un museo y la duplicaba. Y a menudo devolvía la copia. Jamás le descubrieron. Noche estrellada. El original, el que está en Nueva York, es un clon. ¿Ves este Monet? El mundo del arte cree que el original se encuentra en París. Es increíble. ¿Son todos originales? ¿Qué se puede hacer con una colección como esta? ¿Decirles que son falsos? No está mal, ¿eh? O sea que justo antes de morir, Oscar creó esto. El Museo del Fraude Artístico. El mayor museo de arte del mundo. Enmascarado tras una barata atracción turística. Oh, Dios mío, ese es... Mi esposo, Oscar Warren James. Claro. Claro. Debo decir que me sentía estupendamente bien. Me sentía inspirado. Quería entregar el paquete y luego ponerme a pintar. Y deseaba volver atrás en el tiempo y presentar una pieza al concurso Conrad. Pero ya había formulado el deseo que me correspondía y no había vuelta atrás. Frío y caliente. Frío y caliente. Me enfrío y me caliento. Pues claro. Bola 8. Esa chica no está en Denver y no se llama Robin, ¿verdad? Correcto. ¿Está en Morlow? Sí, se llama Lynn. Vale, ¿y si voy allí la encontraré? Es posible que os conozcáis. Y ahí estaba. La proverbial bifurcación en la carretera. Mi trabajo, mi palabra dada, el contrato que había firmado. A cambio de la preciosa Lynn, la chica de mis sueños. Con su musical voz resonando en mi cabeza, guiándome. ¿Hacia dónde? ¿Y qué hice yo? Hice lo que haría cualquier romántico incurable que se precie. Racionalicé. 5 días para recorrer 158 millas. ¿Tengo tiempo para perseguir un sueño? Tú conduces. Buena respuesta.
Permiso de conducir. ¿Qué he hecho, agente? Nada. Es una citación. Le ha denunciado el señor Madison por el atropello y fuga de su gatito Sonrisitas hace 3 semanas frente al juzgado. Pero si yo nunca he estado aquí, estaba en San Luis hace 3 semanas. Dígaselo al juez, yo entrego las citaciones. Le sugiero que vaya a la ciudad y consiga un abogado, lo va a necesitar. Pero primero, aparque su coche allí junto al lago. Podrían demandarle por contaminar el aire. Un abogado, soy muy bueno. Mire, Stanford, curso del 88, summa cum laude, pero lo que es más importante, conozco cómo está, amigos. Escúcheme bien. Lo que haremos será montarle una empresa falsa para proteger sus bienes. Usted no tiene que preocuparse de nada. Oiga, le he visto yo primero, hombre, escúcheme a mí. Es lo que necesita recordar. Esos otros tipos, no diré que... No me interesa. Valerie McCabe, Universidad de Yale. Hago precio especial a los forasteros y sé que puedo ganar su caso. Ni siquiera conoce mi caso. ¿El caso Madison? Un caso irritante, típico de los visitantes. La verdad es que J.J. Madison ni siquiera tiene gato. Es alérgico. Lo ganaré en un santiamén. Espere, ¿no ha tenido nunca un gato? ¿Y por qué quiere demandar a alguien por él? Porque puede. ¿Cómo? Todos los adultos de Morlow son abogados, así que todos demandan a los demás, no importa lo que haga. Así todos pueden ganarse la vida con su profesión. Pero eso es de locos. Podría demandarle. Acaba usted de difamar contra esta ciudad. Me está mirando las piernas. Podría demandarle por acoso sexual. ¿Hay algo por lo que no pueda demandarme? Contrátenme y todo cuanto ocurra entre nosotros será confidencial. Cobro 75 la hora. La primera hora es gratis. Al menos conoce mi caso. Vale, la contrato. Te demandaré, Valerie. Te veré. Por provocación sexual. Además, por la consiguiente aparición de un posible cliente en una vía pública. Te ha contratado porque te encuentras sexualmente atractiva. Rápido, a mi despacho. O nos endosarán una docena de juicios y seguimos en la calle. Oh, esto está chupado. Tardaremos un par de semanas. ¿Un par de semanas? No. Tengo que estar en Denver el 2 de octubre. No puede tardar tanto. No es mucho tiempo. Lo que tarda es el cartel de la ciudad. Hace 5 años que intentamos colocar uno nuevo. Pero olvidamos presentar un informe sobre su impacto medioambiental y como el metal del poste es de un material potencialmente peligroso, pleiteamos por eso. Un abogado cuestiona la cifra del censo que aparece en el cartel y otro dice que hay que hacer otro estudio del terreno para determinar dónde empieza exactamente la ciudad y dónde hay que colocarlo. Hicimos venir a un topógrafo, pero le demandaron por fumar y le prohibieron que acabara el estudio. Tardaremos un par de años en colocarlo. ¿Y usted elige vivir aquí? No viviría en otra parte. Cada día hay un nuevo desafío, un nuevo precedente, una nueva interpretación de la ley. Para el intelecto es un festín. Vale. Si aquí todo el mundo es abogado, ¿cómo viven? Verá, ¿quién se ocupa de la tienda de comestibles? ¿Quién se ocupa de la tintorería? ¿Quién repara un cagadero estropeado? Nos desdoblamos para los empleos relacionados con la ley, como policías, alguaciles, periodistas... Pero esas tareas triviales que ha mencionado las hacen personas como usted, pendientes de juicio. Así es como se pagan sus honorarios. Bien, puedo conseguir una vista para el lunes 1 de octubre. Mientras, tendremos que llamar a testigos que testifiquen sobre su carácter, parientes, amigos, para demostrar su aptitud para el programa de empleo. Reducirá gastos. Mañana me dará sus nombres y números de teléfono y les citaré. Pero aunque pudieran venir, ¿no les demandarían a ellos también? Claro, pero usted les dejará indemnes. A usted le culparán de todo y yo tendré más trabajo. Bueno, pues tengo los números de teléfono, están en mi coche. Iré a buscarlos, haré unas llamadas y enseguida volveré. No lo hará. Fred, el señor Oliver es un posible fugitivo, enciérrenlo. ¿Encerrarme a mí? Por supuesto, nosotros protegemos nuestro ganapán. No puede hacerme esto, tengo mis derechos. Ya lo sé, corazón, y yo los protejo. Ni siquiera podía culpar a la bola 8. Había dicho que era posible que nos conociéramos. Sí, claro. También era posible que un meteorito acabara con Morlow. Quizá fuera esto más posible que conocer a Lynn.
sacarte de ahí. Para sacarla a ella tendría que salir yo. Una fuga no era posible. Excavar un túnel tampoco. Necesitaba una respuesta y mi bola 8 estaba en el coche. Joder. Tenía que existir un modo de acabar con todo este montaje. Y entonces lo supe. Mi abogada necesitaba que alguien testificara sobre mi carácter. Y yo un testigo con mucho carácter. Diga su nombre y ocupación. Robert Wilson Cody. Soy... lo que podría llamarse un machacón. Señor Cody, dígale al jurado de qué conoce al acusado. Era mi empleado. ¿Y cómo describiría su carácter? Honesto, honrado, inteligente. Pregúntele si sabe que es falso el cargo del que se me acusa y que los aquí presentes lo saben. Eso no procede. Solo puede testificar sobre su carácter. Pregúnteselo. El juez lo desestimará porque no procede. O se lo pregunta, o la despido. Señor Cody, ¿es consciente de que el cargo del que se acusa al señor Oliver no solo es una mentira total, sino que el juez, el demandante y los ciudadanos aquí presentes lo saben? ¡Protesto! ¡No procede! No tiene nada que ver con el carácter del acusado. Se acepta la protesta. Un momento, señorita. ¿Está diciendo que los cargos son falsos y que todos lo saben? No procede. Se ordena al testigo que ignore la pregunta. No pienso ignorarla, señoría. Si lo que ella dice es cierto, este asunto es muy grave. Pues grave o no, no procede para el caso que nos ocupa. Siguiente pregunta. ¡Alto ahí, juez! Ella le ha hecho una pregunta y quiero que la conteste. Usted aquí no hace las preguntas, señor Cody. Usted las contesta y si no hace exactamente lo que yo le digo, le acusaré de desacato. No contestaré a más preguntas hasta que alguien conteste a la mía. ¿Por qué no me lo dice, juez? ¿Todo esto es una mentira? Le pongo una multa de $500 por desacato. ¡Responda a mi puñetera pregunta, juez! Le multo con $1,000 y 90 días de cárcel. Alguacil, sargento, encierren al señor Cody en una celda. ¡Alto ahí! ¡Parad el carro, muchachos! Esto es dinamita. Todos saldremos volando si alguien da un paso más hacia mí. Caballeros, suelten las armas. Los demás permanezcan sentados. Juez, metas el dedo en la nariz. ¡No bromeo! Tengo una enfermedad terminal y me encantaría llevarles a todos conmigo al infierno. Juez, he dicho que se meta el dedo en la nariz. Obedezca, juez, le conozco. Dice lo que piensa y piensa lo que dice. Me alegro de que hayamos entendido quién está al mando. Juez, toda esta historia ha sido una mentira, ¿es cierto? El dedo dentro de la nariz. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Levanten la mano y digan quiénes de ustedes sabían que este caso era una acusación falsa contra el señor Oliver. Mentirosos letrados. Señor Oliver, ¿cómo les damos a estos... pica mierdas, una lección? Léalo, juez. Por esta orden, toda acción legal, todo cargo, multa y honorario contra cualquier persona no ciudadano de Morlow, por cualquier asunto pendiente en cualquier juzgado de Morlow, queda, por la presente, sobreseído y declaro una amnistía incondicional. Gracias. Alguacil, haga 300 copias y colóquelas por la ciudad. Esta es una ciudad interesante. Puede que me quede aquí. ¿Tiene algún problema con eso? No. Ningún problema, señor. Thank you.
Hola. Soy Neil. Soy quien te ha liberado. ¡Joder! Es un jodido placer, Neil. Macho, he estado tan jodida aquí dentro durante tanto tiempo que creía que nunca saldría a la puta calle. ¡Cabrones! ¡Devolvedme la puta ropa que me habéis mangado, mamones! No pienso seguir llevando esta mierda de cojones. Oye, guaperas, ¿por qué no me quitas los ojos de encima? Es que no me esperaba que hablaras así. ¿Qué? ¿No te gusta mi jodida forma de hablar? No es eso, no... Sí, es eso. Sí, haces que Mike Tyson parezca un graduado de Oxford. Oye, tío, ¿de qué vas? ¿Me insultas? ¿Insinúas que no tengo putos estudios? No, sí, eso es exactamente lo que digo. No te preocupes, es un número. Verás, es como una prueba. Los chicos están tan dispuestos a todo para ligarme que dicen, no, Lee, no, me encanta tu forma de hablar. Sí, es única. Es como una bocanada de aire puro. Aire de cloaca, diría yo. Yo no saldría nunca con alguien que hablara así. Me alegro de que tú tampoco. Espero que tengas coche. Vendí el mío para pagar mis honorarios. Sí, tengo coche. ¿Y cuántos chicos te han dicho que hablas como una verdulera? Tú eres el primero. Eres más guapo de lo que esperaba. Idem. Un momento, ¿tú me esperabas? Pues claro. Es lo que suele ocurrir en los cuentos. El apuesto príncipe rescata a la princesa del torreón. Por eso te dejaba los mensajes. ¿Los mensajes? En las vallas. Mi apellido es Linden, por cierto. Verás, sabía que al final alguien lo descifraría. Al menos eso fue lo que me dijo él. ¿Quién? USD Gran. Le pedí conocer al hombre de mi vida. Aunque si llego a saber que iba a pasarme un año en la cárcel, no lo habría hecho. Y bueno, el príncipe debe superar una serie de pruebas y desafíos para convencer a la princesa de que es merecedor de ella. Y tú has pasado la mía. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi prueba? Se buscan las cosas que se tienen en común. ¿Cortas el pomelo por la mitad o lo pelas? Yo lo pelo. ¿Personaje de cómic? Spider-Man. ¿La masa de la pizza? Yo siempre la quiero fina. Estamos tres iguales. No me lo puedo creer. ¿Encuentras en la tercera fase? No dudaría en subir a la nave. ¿Qué te ocurre? Es que todo es demasiado perfecto, verás. No sé, todo es... Cuando algo es demasiado bueno para ser cierto... No sigas. ¿Lo ves? No soy tan perfecta. Vale, ahora ya me siento mejor. Idem. Prohibido dar muestras de cariño en público sin permiso. ¿Querías conocer al hombre de tus sueños? Tienes que entenderlo, soy humana. Tenemos la necesidad de tener compañía, entiéndelo. ¿Y tú, deseabas conocerme? Bueno, en realidad deseé esto. Me da las respuestas. ¿Pero son las correctas? Hasta ahora sí. Estabas tú. Obviamente, ya no las necesito. Tal vez ya toque lo de... Ya sabes, vivieron felices para siempre. Ya, pero aún no. Tengo que acabar un trabajo mañana, el 2 de octubre, en Denver. ¿Denver? ¿Qué ocurre? Verás, Grant me entregó un sobre. Me dijo que si alguien iba a Denver, debería abrirlo. No vayas. No sé si el mensaje es para mí o para ti. Neil, no vayas. Le di mi palabra a un hombre que entregaría ese paquete. Tengo que ir.
Bola 8, ¿debo ir a Danver? Sí, pero no esta noche. ¿En serio? Lo digo en serio. ¿No has dormido en toda la noche? No, no podía. Me ha poseído la musa. Me encanta. ¿Lo dices por decir? No. Tiene alma. Pasión. Vaya. Llévame contigo. ¿Y la carta? Al diablo, quiero ir contigo. Bola 8, ¿debería llevarme a Lynn a Danver? Mala idea. ¿Por qué es peligroso? Desde luego. ¿Tiene algo que ver con el asesino? ¿Tú qué crees? No me importa si es peligroso ni lo que diga ese chisme, solo quiero ir contigo. No, Lynn. No lo soportaría. Vale, yo no voy a arriesgar perderte ahora que te he encontrado. ¿Y si te pierdo? Lynn, no puedes ir. La bola nunca se equivoca. Volveré, lo prometo. Bola 8, volveré a buscarla, ¿verdad? Sí. Volverás a buscarme. No, no volverás. ¿Estoy loco? ¿Abandono a la chica de mis sueños por un estúpido juguete? En la esquina de la calle 26. ¿Qué pasa, gente? Hay un asesino suelto en la zona. Tenemos órdenes de cortar la carretera. ¿Cómo es el asesino? Ahora lo describirán por radio. El sospechoso es blanco, varón, y fue visto por última vez conduciendo un BMW descapotable rojo por la Interestatal 60. El vehículo tiene salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. Según parece, es muy peligroso. Recibido, central, así lo haremos. Vigilen toda la zona. Mejor de media vuelta, hijo. Aquí no está a salvo. Recuperé mi ritmo cardíaco y pude pensar con claridad. Y entonces caí en la cuenta. Bola 8. ¿Lynn corre peligro con el asesino? Respuesta confusa. Vuelve a intentarlo más adelante. Servicio para móviles en esta zona. ¡Los BMW apestan! ¡Mola los Jeeps! Su pintura, llamaré al sheriff. Tenga, mírate a dónde van. Oiga, no, 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 por favor, no llame al sheriff. ¡Ni un cuerno que no! ¡Ya estoy harto de que esos capullos me monten follones! ¡Devuélveme los prismáticos! Bola 8.
Cúpula 8. ¿Soy el asesino? Enciende la radio. Según los últimos informes, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. Repito, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. ¡Coño! ¡Joder! ¿Cúpula 8, el arma del crimen está en el paquete? No sabría decirte. ¿Debería abrirlo? No sabría decirte. ¡Joder! Si es un arma criminal, dejaré mis huellas en ella. Bola 8, respóndeme ahora mismo. ¿Qué debo hacer? Solo respondo sí o no. ¡Maldita seas! Solamente responde sí o no. Vale, venga, Neil, piensa. Es lógico. Ha llamado a la poli. De modo que cuando aparezcan debo ir en sentido contrario. Vale. Tienen que venir por aquí. Bola 8, tengo dos opciones. Tiene que ser una o la otra dirección, ¿verdad? Llévalo al banco. ¿Llévalo al banco? Lo siento, papá. No. Existe otra opción. Los sheriffs y la policía de dos condados han cortado la Interestatal 60 en ambas direcciones en un intento de cortarle el paso al sospechoso, que fue visto por última vez conduciendo un BMW rojo descapotable con salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. Este no es mi tipo de coche. ¿Qué probabilidades había de que el asesino condujera un coche igual que el mío y me lo salpicaran con pintura blanca igual que el suyo? Grant diría que era inevitable, que al menos una vez en un universo infinito los acontecimientos ocurrirían así y que este era ese momento. Pero Grant también dijo que en esa carretera el pasado y el futuro, los sí-sí y los tal-vez, podían entremezclarse. Así que tendría que averiguarlo. ¿Quién era? Dicen que era un estudiante de Derecho de San Luis. Se volvió loco y mató a su padre. Esta carretera me encanta. Bola 8, tengo muchas preguntas. El tipo del coche era... No sé por qué demonios te lo pregunto a ti.
¿Hola? ¿Robin Fields? ¿Hay alguien aquí? Yo estoy aquí. ¿Ray? ¿La entrega es para usted? No, 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 no. No te contrataría para que me entregues un paquete a mí. Es para mi primo. Y ahí lo tienes. Robin Fields. Uno de mis muchos seudónimos. ¿Primos? En el coche tuvo en las manos el paquete. ¿Por qué no lo cogió? ¿Habías hecho un trato? ¿Qué clase de hombre sería yo si te obligara a violar tu juramento de sangre? Y además, el hecho de que perdieras tu dinero, fueras a la cárcel, abandonaras a tu chica y te deshicieras de tu coche para traerme esto, le otorga mucho más valor. Sin olvidar las historias que has vivido. ¿Bien? ¿No quieres saber lo que hay dentro? Antes sí, pero ahora ya no me importa porque, sea lo que sea, será peor que las historias. Viendo que lo has entendido, lo abriré. Necesario. Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Papá. Ajá. ¿Cuál es mi color favorito? El azul. ¿Y por qué me lo has comprado rojo? El rojo es precioso y más para un descapotable. Sabes, mis BMW siempre me han encantado y creí que... Feliz cumpleaños, papá. En el futuro, si me regalas algo, que sea de mi gusto, no del tuyo. Hijo, es un regalo. Y si no lo aceptas, me lo tomaré como un insulto personal. Pues estamos en paz. Porque yo considero que ese obsequio es un insulto hacia mí. ¿Te gustaría que te comprara unas acuarelas para tu cumpleaños? Yo no me lo había planteado así. Tal vez debería haberlo pensado un poco más. Gracias, papá. Disculpas aceptadas. Y ahora lo de Bradford. No iré allí, porque no estudiaré derecho. Pero, hijo, nada espero... de peros. Esta es tu vida. Tú la creaste y te gusta. Yo buscaré algo que me guste. Lamento que no lo apruebes. Pero eso puedes llevarlo al banco. Pues no lo apruebo. Y ya debes enfrentarte a la verdad sobre tu arte. Es mediocre. Oye... ¡Neil! Gran noticia. La pieza que presentaste al concurso, Conrad. Hay un comprador muy interesado que quiere hablar contigo ahora mismo. Venga, te acompañaré. Y papá, ese cuadro... es una mierda. Te han timado. Y está boca abajo. Creo que tengo Alzheimer. No recuerdo haber presentado nada al concurso, Conrad. Lo olvidaste en el motel. Me tomé la libertad de presentarlo por ti. Gracias, señor. Oh, Conrad. Y no se merecen, señor Oliver.
¿Eres Neil Oliver? Me encanta tu cuadro. Disculpa, perdona, acabo de tener una fuerte sensación de haberte visto antes. No importa, yo también. Muy fuerte. Y me encanta tu cuadro. Tiene alma, pasión. Soy... Lynn Linden. Sí, lo sé. Trabajo para la editorial Danvers. Hacemos litografías, pósters y libros de arte. Ajá. Te parecerá presuntuoso por mi parte, pero te interesaría pintar una serie de moteles, cafeterías, gasolineras, todos con ese estilo. Era lo que pensaba hacer. Mi hermano tiene mucho talento. Oh, le irá muy bien. Muy bien. Le espera un gran futuro. Y a ella también. Oiga, falta poco para su cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? No olvide formular un deseo. Thank you.